Bienvenidos a un nuevo video. Este es mi canal Me Gusta de Noche. Yo soy Joel López y te invito a que te suscribas, a que les des like si te gusta a nuestro contenido, que lo recomiendes y actives la campanita para que recibas todo nuestro contenido. De la extrema pobreza a tenerlo todo. Sí, 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 y sí se puede. Yo soy un vivo ejemplo de esto. De esto que te voy a hablar en este momento se desprende de mi charla El Arte Me Salvó la Vida, la que he venido hablando hace tantos años, que he dado en las universidades, en las cárceles, porque yo tengo el compromiso de que el que está donde yo estuve, a ti que me estás viendo, sepa que se puede. A ti que estás donde yo estuve, te digo que sí se puede salir. Y te voy a contar un poco. Voy a subir varios videos como este, porque es muy extenso lo que tengo que contarte. Pero empezaré con este primer video. Resulta que yo sí vengo de la extrema pobreza y de un hogar súper pobre, como la mayoría de las personas que viven en República Dominicana. Nací en un hogar disfuncional, con padres separados. ¿Por qué te menciono esto? Porque muchas de las justificaciones que son reales y que están, son estas. Mi papá se divorciaron, yo viví en un barrio, yo no tuve oportunidad, a mí el gobierno no me ayudó, y todo esto es cierto. Ahora, lo que tú haces con eso es lo que puede marcar la diferencia. Quien está aquí sentado, hablándote y mirándote en este momento, vivió en Los Minas, San Carlos, Guachupita, Villa Juana, Villa Consuelo, zona colonial, Los Tres Brazos, Los Tres Ojos. Viví en todos estos lugares. Te puedo decir que tuve una infancia difícil, sumamente difícil, porque, como te conté, de papás disfuncionales, de un hogar disfuncional, mi papá y mi mamá separados, mi mamá tenía que trabajar muchísimo, mi papá se fue. Entonces, ¿qué hace un niño con eso? Puede hacer dos cosas. O se acostumbra y lo normaliza, como hace la mayoría, o dice, yo tengo que salir de aquí. Y si hay forma de hacerlo. ¿Cómo? Lo primero es identificar cuál es tu situación. ¿Qué y cuál es tu situación? Es muy importante analizarla para saber qué puedes hacer. ¿Cuáles son las herramientas que necesitas para dar el siguiente paso? En mi caso, yo tuve una vocación desde muy joven, que era la televisión. Y señores, cuando tú te abrazas a un sueño, a una vocación, a un anhelo, créeme que eso se convierte en tu bujía para tú lograr todo aquello que quieres. En mi caso fue la televisión y yo quería lograr todo esto que me está pasando. Y eso yo sé que me ayudaría a salir de la extrema pobreza en la que yo estaba viviendo. ¿Culpa de mis padres? No. Mis padres pasaron cosas peores. Hicieron lo mejor que pudieron con lo que tenían en la mano. Pero yo llegué a un momento que los culpaba. La ignorancia, no tenía el conocimiento. Estás frustrado, estás lleno de ira. Entonces, ¿qué te hace eso? Arremeter contra tus padres. Una vez entendí que ellos hicieron lo mejor que podían con lo que tenían en la mano, entonces superé esa parte. Yo empecé a trabajar desde muy joven. Imagínate, a la gente que viene de abajo normalmente se le combinan dos cosas. Tiene que trabajar y estudiar al mismo tiempo. Incluso, yo soy de lo que pienso que ningún niño menor de 18 años debería trabajar por necesidad. Puedes trabajar para formarte, pero por necesidad no debería, porque un niño tiene que estar atento a otras cosas. Un niño como un niño tiene que estar atento a desarrollarse, a jugar, a convivir, a entender su entorno, a estudiar y no preocuparse por qué va a comer, por qué se va a poner, dónde va a dormir. Ese tipo de cosas no debería ser la preocupación de un niño, pero está. Y es una realidad y tú tienes que afrontarla. Si tú estás pasando por esto, el camino es... Muchas veces se torna difícil, pero al final la recompensa está ahí. ¿Y qué necesitas para esto? Te lo voy a mencionar en varias cosas, pero yo creo que esta palabra lo envuelve todo. Disciplina. Cuando eres una persona disciplinada, todo lo que hagas te generará mejores satisfacciones, resultados más duraderos, más óptimos, y en muchos casos más rápido. Eso va a depender de eso que quieras. Esa disciplina tiene que ir acorde con tu realidad, vivir tu realidad. Y miren a dónde voy con esto. Conozco mucha gente que en este momento está haciendo algo de lo que no quiere hacer, pero tiene que hacerlo para sobrevivir. A todos nos ha tocado. Ahora, yo siempre digo, si tu sueño es ser cantante, si tu sueño es ser médico, si tu sueño es ser abogado, y eso no está disponible en este momento porque tiene que fajarte para mantener tu familia, para comer. Entonces, hagas lo que hagas, ser mejor haciendo eso que haces. Por ejemplo,
eres recepcionista en un lugar, sé el mejor recepcionista. Eres limpiabotas, sé el mejor limpiabotas. Eres panadero, sé el mejor panadero. Porque tú no sabes si de ahí va a salir la oportunidad que te va a llegar para lograr tus sueños. Cuando estás en un lugar molesto, cuando estás en un lugar solamente por el dinero, cuando estás en un lugar solamente porque es transitorio y lo haces sin amor, sin deseo, sin disciplina, eso se vuelve un círculo vicioso y no te deja conseguir lo grande, que es lo que tú quieres. Entonces, todos lidiamos con problemas, yo lo sé. Y muchas veces tú estás en un trabajo que no quieres estar, tienes a un padre enfermo, tienes un hijo enfermo, y eso te trabaja. Y eso te lleva a estar lleno de ira, a responder mal, a no querer estar en ese lugar. Pero tienes que priorizar lo que quieres y hacer todo lo necesario para conseguir eso que quieres. ¿Y cómo lo vas a lograr? Con la disciplina. Por ejemplo, mi mamá trabajaba en la UAS limpiando y a mí me tocaba ir al colegio experimental, que es de la UAS, donde mi mamá trabajaba. Mi mamá entraba a las 5 de la mañana al trabajo y había un transporte que la pasaba a buscar. ¿Qué pasó? Que yo me tenía que ir levantando a las 4 de la mañana para las 5, el transporte no pasaba a buscar, para yo llegar a las 5 a la universidad con mi mamá, ayudarla a limpiar y luego irme al colegio, que muchas veces yo llegaba a las 6:30 y a las 7. ¿Y sabes qué? Hoy yo agradezco todo eso. No le deseo a nadie que lo pase, pero yo lo agradezco porque yo lo supe utilizar. Esas fueron las herramientas que me hicieron fuerte, que me hicieron resiliente, que me hicieron entender que yo necesitaba algo mejor. ¿Y qué pasó? Con disciplina y persiguiendo lo que yo quería, que era mi meta, que era la televisión, entonces me enfoqué. Sabía que era transitorio. ¿Y qué te puedo decir que hice en ese momento? Fui empacador en el supermercado nacional, fui limpiabota, vendía caramelo. Yo, todos los trabajos dignifican y todo eso yo lo hacía con amor y lo hacía con pasión y lo hacía con entrega y lo hacía con entusiasmo, porque yo sabía que era pasajero, porque yo estaba persiguiendo lo próximo. ¿Y qué pasó? El tiempo me dio la razón. En la vida se van presentando millones y cantidades de obstáculos. Te van a ofrecer muchas cosas. Hay un camino corto que es más fácil, pero más peligroso. Cuando tú te separas de lo que quieres, de lo que deseas, y empiezas a perseguir otras cosas, entonces te distorsiona y dices, bueno, ya yo me jodí, yo nací en un barrio, el gobierno no me ayuda, mi papá no tiene dinero, y te aferras, lo normalizas y te acostumbras. No. Porque por eso tenemos tanta gente infeliz, por eso tenemos tanta gente en la extrema pobreza, porque ¿qué yo tengo de diferente a ti? Nada, absolutamente nada. Lo único que tuve fue vocación y disciplina. Y duele mucho lo que yo te estoy diciendo. Y tú puedes decir, wow, qué fácil, Joel, que tú lo digas, porque ahora tú tienes de todo. Todo el tiempo no fue así. Yo duré 18 años de mi vida viviendo en la extrema pobreza. Ahora, cada día daba un paso. Cada día daba un paso. Cada día subía un peldaño y ese peldaño me emocionaba más y me emocionaba más. Y yo sabía que estaba cogiendo lucha en ese momento, pero que eso iba a valer la pena. ¿Por qué? Porque yo iba a conseguir lo que yo quería. Ahora, tú puedes hacer el camino mucho menos traumático. Claro que lo puedes hacer. Porque si yo me hubiese puesto, señores, por lo entorno en lo que yo vivía, yo estaba destinado a ser un delincuente. Un delincuente. Yo viví en los barrios más calientes de este país y tengo muchos compañeros y amigos de esa época que tomaron el otro camino. ¿Y qué pasó con ellos? O están presos o están muertos. Yo estoy aquí porque yo tomé el camino largo que duraba más tiempo, pero que me garantizaba poder lograr lo que yo quería. Me preparé. Yo quizá no tuve la oportunidad de estudiar que tuviste tú, porque en tercero de bachillerato tuve que dejar la escuela. No porque quería, sino porque tenía que trabajar. ¿Pero qué hice? Me hice autodidacta. Me preparé. Y cuando eso no había revolución digital, cuando eso no había internet, cuando eso no había redes sociales, hoy en día tú tienes la oportunidad y la posibilidad de prepararte, de ser autodidacta en el área que tú quieras. Puedes emprender lo que tú quieras porque las herramientas están dadas. O sea, que quiere decir que esta época es mucho más friendly para lograr todas esas cosas. Pero si no tienes la disciplina, la entrega, el deseo y la capacidad de esperar, porque muchas veces queremos tronar los dedos y que las cosas estén ahí. Los sueños primero se construyen. Ves qué tienes en la mano para lograr esos sueños. Ves qué tienes en contra para lograr esos sueños. Y cuando alineas todo eso, empiezas a trabajar por ello. Empiezas a trabajar por ello y vas consiguiendo cosas. Yo siempre digo que no importa lo que tú hagas, de eso que tú haces, hay mucha gente que lo hace. Ahora, ¿cuál va a ser la diferencia?
¿Por qué tú vas a ser diferente? Repito una frase también mucho, no llegan los más talentosos, llegan los más disciplinados. Tú puedes tener todo el talento del mundo para lo que sea. Yo conozco tipos que estaban conmigo en el barrio, eran unos basquetbolistas criminales, o sea, unos súper atletas. Pero ¿qué pasa? No hacían ejercicio, se acostaban tarde, bebían mucho alcohol y como tenían el talento, pensaban que eso nunca se iba a acabar. Sin embargo, había otro que no era tan buen atleta, pero trabajaba, se preparaba, practicaba mucho, se alimentaba bien dentro de sus posibilidades, descansaba y lograron a jugar basquetbol profesional. Los otros fueron superestrellas que cayeron en droga, fueron alcohólicos porque no le pusieron disciplina a ese talento. Talento sin disciplina difícilmente logra cosas. Disciplina sin talento logra cosas. Disciplina con talento es un alma letal. Letal. Tienes que sacrificar cosas, vas a tener que alejar gente de tu lado que te resta, familiares, amigos, cosas. Vas a tener que dejarlas y va a doler. Pero si quieres lograr tu propósito, vas a tener que hacerlo. Porque de lo contrario, es un peso que llevas cargado. A mí me pasó, yo tuve que alejarme de muchos que eran mis hermanos, mis amigos, porque no estábamos persiguiendo lo mismo. Porque su mente estaba en otra cosa. Inmediatamente me alejé y busqué un círculo que estaba persiguiendo lo mismo que yo. Logré calar, logré posicionarme. Y es lo mismo que tú tienes que hacer. A veces uno tiene gente que quiere mucho, pero que no te suma, que te resta. Y tiene que dejarlo a un lado. Hay hábitos que tienes que dejar a un lado y crear nuevos hábitos para lograr la vida que tú quieres. Acostarse tarde y levantarse temprano, mala combinación. Comer mal viene con enfermedades, te limita tu capacidad cognitiva, tu capacidad física. Y eso no tiene que ver con que tú seas pobre o seas rico. No, ni que tú no tengas cuarto. Miren, beber agua es muy bueno para la salud. Agua pueden beber los pobres y los ricos. Y hay gente rica que no bebe agua y gente pobre que no bebe agua. No sé si me entienden lo que le digo. Tiene que ver con que te comprometas con lo que tengas en la mano. Y con eso haz lo mejor que puedas para que vayas escalando. Todas las decisiones que tomen hoy repercuten en el mañana, positiva o negativamente. Deja un buen sabor donde quiera que estés. Como te dije, no importa lo que estés haciendo, tú no quieres estar en esa panadería donde tú vendes pan, pero eso es lo que te toca para poder mantenerte, ayudar a tu familia a estudiar, para lograr lo que tú quieres. Hazlo con amor, sé el mejor panadero del mundo. Porque cuando le queda un buen sabor a la gente, cualquiera de esa gente que está ahí, cualquier cliente que llega, puede ser la persona que te dé la oportunidad para pasar a lo próximo. Confía en el proceso. Súmale cosas positivas al proceso. Réstale cosas negativas al proceso. No te canses. No te desanimes. Porque tal vez en el momento que te desanimas y sueltas todo, a un paso estaba lo que querías lograr. Muchos videos como esto voy a seguir subiendo, que se desprende de mi charla El Arte Me Salvó la Vida. Espero que hayas disfrutado de este contenido. Mándaselo a gente que lo necesite. Mándaselo a amigos que le pueda servir. Recuerda suscribirte al canal. Dale like a nuestro contenido. Déjame en los comentarios qué te gustó. Pregúntame lo que quieras. ¿Cómo puedo servirte? ¿Cómo puedo ayudarte a emprender y a lograr eso que quieres? Te mando un fuerte abrazo. Yo soy Joel López y este es el canal de Me Gusta de Noche. Check it out.